Hola, bienvenidos. Seguimos con esta serie de lecturas. Ahora vamos a hablar. Seguimos en la unidad 5 y seguimos en la parte 2, que son las conquistas portuguesas españolas. Y ahora vamos a hablar de las conquistas, de la conquista a los incas. El gran imperio inca estaba al sur de las tiendas aztecas, en lo que ahora es Perú. Los conquistadores españoles de los incas fueron más rápidos que con los aztecas, pero igual de dramáticos. Francisco Pizarro ganó el permiso del emperador español, Carlos V, para ser el conquistador del sur de la costa de Sudamérica. Cuando Pizarro arribó en 1532 al Imperio Inca, su gobernante era Atahualpa, o como ellos dicen, Atahualpu. Lo conoció cordialmente, pero fue inmediatamente tomado como prisionero. En la batalla que siguió, los soldados incas, armados en grupos de guerreros, manejaban las flechas. Pero no se comparaban con los cañones y las armas de metal de los españoles, de los soldados montados españoles. Ningún español fue muerto en esta batalla, pero murieron cientos de incas. Pizarro prometió dejar libre a Atahualpa con el pago de un motín, que era un cuarto lleno de oro. Después de que el oro fue recolectado, Pizarro ordenó que Atahualpa fuera ahorcado. Una quinta razón, una, no, perdón, una carta, una quinta carta fue mandada al rey de España. No, quinta parte, ay Dios, una quinta parte de este motín fue mandado al rey de España. El resto fue dividido entre los 150 conquistadores que pronto empezaron a pelear entre sí mismos, entre ellos. Pizarro fue asesinado. El resto continuó hasta 1551, cuando el rey de España mandó a un representante a gobernar Perú, que se llamaba Virrey o Viceroy. Viceroy. Y bueno, esa es la conquista de Perú. Muchas gracias. Hasta luego.